Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro sexto módulo. Muchas gracias por estar aquí. En este módulo vamos a estar platicando sobre ransomware y les vamos a pedir que por favor vayan mandando sus preguntas durante la exposición que van a hacer María José y Dan. En la parte inferior de su pantalla de Zoom viene el botón de preguntas y respuestas, y si no, quienes ya nos están saludando, pues saben que ahí está el chat también disponible. Entonces, sin más, Majo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Fau. Bienvenidos todos a nuestro módulo 6. Hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, y lo bueno es que tenemos aquí a Daniel Regalado, experto en el tema. Hoy vamos a platicar acerca del ransomware. Entonces, este módulo va a ser muy dinámico. La verdad es que les tenemos ahí varias sorpresas. Pero bueno, sin más, si quieren, comenzamos. Okay. ¿Me pueden poner la presentación? ¿Comparto la pantallita? Sí, Dan, adelante. Sí, voy. ¿Me dicen si ya la pueden ver? Listo. Ok. Bueno, de hecho, como parte de la dinámica, les vamos a mandar un ransomware y vamos a ver si se infectan o no. Entonces, pues ahí nos van diciendo, ¿no? ¿Quién se desbloqueó la máquina y quién no, no? Por favor. No es cierto. Bueno, me arranco. Muy bien. Hablemos un poquito de lo que es el ransomware 101, digamos, a alto nivel. Y nos gusta mucho arrancar con una analogía con la realidad, ¿no? Creo que en México es un
un tema muy triste, la parte del secuestro, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido cerca o tal vez incluso ya dentro de nuestros familiares, tristemente. Entonces sí nos gustaría, nos gustó hacer una analogía entre lo que es el secuestro de un ransomware real contra lo que es el ransomware de hoy en día, que ya está, es un tema coloquial. Entonces, el punto número uno que vemos nosotros es que el ransomware, si lo vemos en una línea, ¿no? Es el secuestro de algo muy valioso para alguien, por lo que es capaz de pagar cualquier costo, ¿no? Es exactamente como lo vemos en el tema de la vida real, ¿no? Es decir, en cuanto a esta desgracia, porque es una desgracia, pasa, el familiar va a hacer lo que tenga que hacer para poder tratar de recuperar a lo más valioso, ¿no? Y vamos a hablar de esa parte. Importantísimo mencionar que, siguiendo con el ejercicio de la analogía, pues una vez que estás en la casa de seguridad, que es esta casa donde te llevan los secuestradores, pues ya es game over, ya no puedes hacer nada y ya estás a la merced del secuestrador. Ya no sabes si te va a regresar, si vas a ver la vida de nuevo, si vas a ver la luz. Ya estás a merced del atacante y por ende ya es, digamos, muy tarde para reaccionar, ¿no? Y en ese momento ya no hay nada que hacer. Lo que ellos quieran hacer contigo es lo único que va a pasar. Lo mismo pasa del lado del ransomware. Una vez que tus datos están encriptados, no hay vuelta atrás. Y esto es muy importante porque todo el tiempo se dan estos llamadas a las 3 de la mañana de me acaban de secuestrar mis datos, ayúdame a recuperarlos. Es prácticamente imposible. Y la razón es muy sencilla. Existe una llave, para no irnos del lado muy técnico, existe una llave para desencriptar esos archivitos y esa llave la tienen los atacantes. ¿Quieres esa llave? Pues ve y encuentra los atacantes para que lo obtengan. Así de sencillo, ¿no? Entonces, es la única forma de desencriptar tus datos. Entonces, imagínense qué tan fácil puede ser el recuperar tus datos. Por eso es que lo mismo que la parte del secuestro, una vez que se da este impacto, si no tienes ciertas medidas preventivas que vamos a platicar en un momento, ya es demasiado tarde, ¿no? Y lo más importante también, al final, que ni siquiera un pago garantiza volver a ver a tu familiar, ¿no? Sabemos en la parte real, muchas veces se pagan hasta incluso más de una vez y ni siquiera vuelves a ver a lo más valioso que es tu familiar. Del lado de la información es lo mismo, ¿no? Se puede pagar y está esta discusión entre pago o no pago, pero posiblemente incluso pagando, no sabes si tus datos ya fueron vendidos en el dark web, no sabes si tus datos ya los tienen 20,000 agencias, no sabes si ya lo tiene alguna parte interesada, ¿no? Entonces, ni siquiera ya después de pagar sabes dónde quedaron tus datos, que es la realidad. O si incluso te los regresan, ¿no? Oye, Dan, no una pregunta. Si, dime. A ver. Muchos tenemos como muchas ideas diferentes del ransomware, ¿no? Ahora nos estás explicando en tu visión cómo funciona el tema del ransomware. Si nosotros tuviéramos que describirlo, el ransomware es una acción, el ransomware es un virus, el ransomware, escuchamos ahí como hay troyanos, hay malware, ¿qué es el ransomware, no? O sea, ¿realmente es la acción? ¿Realmente qué pasa? ¿Es una configuración? ¿Es un virus? ¿Qué pasa con eso, Van? Sí, digo, en el término coloquial, como tú bien lo dices, pues vamos a decir virus, ¿no? O sea, a mí, o sea, yo, si yo se lo explico a mi abuelita, le voy a decir que es un virus informático, ¿no? Pero ya en el ámbito corporativo, pues es un tipo de malware, ¿no? Es decir, están, como bien decías tú, los troyanos, están los rootkits, están los droppers, los downloaders, son términos ahí coloquiales que se les da, pero el término de ransomware es porque viene la palabra ransom. Ransom es secuestro y ware de software. Entonces es un secuestro virtual y de ahí viene el ransomware. Es un secuestro que se da. ¿Y por qué se le llama ransomware? Precisamente porque tiene dos acciones principales. Número uno es secuestrar de alguna manera tus datos, pero no solamente tus datos, también tu equipo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que lo que pasa es que te bloquean los equipos de cómputo de una manera es que no puedas de alguna manera interactuar de nuevo con esos equipos. Entonces, no solamente te roban tu información para negociar contigo, sino que en ese mismo momento está parado tus operaciones. Imagínense un hospital, es catastrófico, y de hecho se ha dado en muchos lados, una escuela,
obviamente un banco. Entonces, el hecho de que tus operaciones se paren en ese momento es crucial. Pero esa es la respuesta. El ransom de secuestro, where the software, es un tipo de malware, pero está orientado a bloquear y a cifrar la información para después negociar contigo. Ok, perfecto. Ok, nos movemos a siguiendo con el ejercicio de la analogía. ¿Por qué es un modelo de negocio tan exitoso, no? Es decir, ¿por qué si yo te infecto a ti, empresa, tengo prácticamente garantizado el que pueda yo negociar contigo, o al menos garantizado en el que yo pueda jugar con tus datos sin que puedas hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues la moneda de cambio del secuestrador es el ser humano, ¿no? Entonces díganme ustedes, si un Dios no lo quiere y tocamos madera, pero que tuvieran un familiar secuestrado, damos la vida por recuperar a nuestro familiar. Y del lado del corporativo, la moneda de cambio son tus datos, ¿no? Son tus operaciones. Entonces, es lo mismo, es lo más valioso que tiene tu empresa, ¿no? Tu research, tu IP, tus siguientes temas de marketing, tu estrategia corporativa, tu código fuente que has trabajado por muchos meses, toda esta información del lado del atacante o del lado de la competencia, ojo, porque muchas veces piensa uno que es el atacante y quiere dinero, pero también hay muchísimos casos que es la competencia la que te ataca para robar información de estrategias que se ha dado en México, que no quiero mencionar nombres. Pero bueno, porque estamos en vivo, me parece que en Televisa, así que no quiero hablar de esa parte. Pero bueno, no sé si tienes ahí otra pregunta más. Sí, no. A ver, una pregunta. Aquí nos estás hablando de los datos. Supongamos que yo tengo mi empresa y entonces desafortunadamente entro en un tema de ransomware. ¿Solamente van a tomar información o podrían llegar a parar mis operaciones? ¿Qué pasa ahí? Sí. O sea, ¿pueden llegar a tocar mis aplicativos? ¿Qué sucede, Dan, en esa parte? ¿Hasta dónde, hasta dónde llega, no? Claro. Digo, si nos vamos a la parte técnica, que no me voy a ir, no se espanten, estos amigos te encriptan de entrada del disco duro, y imagínense que es un loop que se va a C, a mis documentos, a archivos descargados, se va a todos lados, y no les interesan los ejecutables, lo que les interesa es tu información. Entonces van a buscar archivos de Office, archivos PDFs, ejecutables, fotos, toda la cuestión personal o cuestión corporativa que puedan ellos utilizar para negociar, ¿no? Eso es por un lado. Pero bien, como tú bien comentas, también bloquean tus equipos, entonces ya no es posible interactuar con ellos. Imagínate que tú no puedes interactuar con la pantallita donde das de alta en nuevos clientes, o perdón, nuevos pacientes, o donde das de alta el nuevo escaneo que sigue en los siguientes 30 minutos, o peor aún, que está bloqueado en la maquinita que permite obtener los resultados de un MRI, ¿no? De un escaneo de cuerpo completo, o peor aún, ¿no? Que ni siquiera puedes esos datos de tus pacientes o de tus tarjetavientes, llámale el contexto que tú quieras, están totalmente encriptados y ya no los puedes recuperar, ¿no? Y vamos a la última consecuencia, que son las operaciones. Como bien comentabas, esta parte de la continuidad de las operaciones, pues los atacantes también en muchas ocasiones tratan de borrar todo lo que tienes en tu máquina como respaldo, es decir, que no te puedas regresar a un punto anterior, entonces ya no hay retorno, ya de ahí, si quieres reiniciar el equipo, ya no va a arrancar. O también te roban, obviamente, cuestiones como información sensible que tienes incluso en ocasiones en la nube. Ya se está haciendo una cuestión también muy peligrosa, que ya no solamente es local, sino también a nivel de la nube. Entonces, al final del día, impacta en tus operaciones, ¿no? Entonces, todo este impacto que estamos platicando termina en detener tus operaciones como negocio, y eso es catastrófico, ¿no? Y tristemente, vamos a platicar, ya no es algo que pasa en el otro lado del mundo, ¿no? Aquí no pasa en México, nunca pasa eso, ¿no? Ya pasa en todo el mundo. Ok, y Dan, lo mencionaste hace ratito en la otra, en el otro slide, acerca de una llave. Nos están preguntando si existe algún desencriptador de archivos en pues, al día de hoy, ¿no? No,
Buena pregunta. Esa es una, es como la Rosa de Guadalupe, más o menos. No sé si han visto la Rosa de Guadalupe. O sea, si en el Sí, momento en el claro. que se infectan, prendan su veladora. A ver, la cuestión de estas llaves, la razón por la que salen empresas diciendo que tienen la llave para desinfectar, es porque no es de que ellos hayan encontrado la forma de desinfectarlo. Hay dos razones. Número uno, hay una falla criptográfica, esto es, en el algoritmo utilizado tiene una falla que te permite recuperar los archivos encriptados debido a una falla criptográfica. Eso es el 1% de los casos, ¿no? Se ha dado, definitivamente, pero es el 1% de los casos. Los atacantes cometen un error en la implementación del algoritmo y entonces la empresa lo encuentra y permite entonces crear, digamos, esta forma de descifrarlo, ¿no? La segunda, y que es la más común, es que viene el FBI o viene algún tipo de law enforcement, llámese PGR o no se sigue la PGR en México, pero bueno, ese tipo de policía cibernética, y entonces ellos recuperan esas llaves de los atacantes y entonces ponen a tu disposición el poder desencriptarlo. Esa es la razón por la que entonces puede alguien decir, hey, yo tengo la llave para desencriptar. Dos, recordemos, una, que puede haber una falla criptográfica de los malhechores y entonces puedes tú recuperar la información, 1% de los casos, o yo diría 0.001% de los casos, y el número dos más común, viene el FBI, vienen estos señores, toman el servidor de estos atacantes, ya tienen las llaves, como pasó con Revolt, me parece, hace como unos meses, y entonces en esa es la forma en la que ellos pueden, en un momento dado, ofrecer recuperar la información. Esa es la razón. Ok, Dan, de acuerdo. Pues sigamos. Ok, ¿cuál es el impacto, no? O sea, ¿qué fue hasta todo esto? Pero ¿qué pasa? Bueno, volvemos a lo mismo, a la analogía, ¿no? A la persona como tal es la bancarrota de la familia. Tristemente, no, mejor no voy a decir eso porque son cosas personales, pero sí, nos pegan a la persona que chambea. Yo siempre he dicho, no tampoco voy a hablar de eso, pero bueno. El punto es que aquí que nos pegan y la gente está que ha trabajado 20 años en su vida por hacer su negocio y va subiendo y es familiar, llegan estos malvivientes, secuestradores, te quitan todo de un día, te cobran porque saben exactamente, ojo, saben exactamente cuánto ganan, ¿eh? No, no, no se preocupe porque no, espérame, es que yo vendo 10 mil dólares al año, yo vendo 1 millón y yo vendo 50 millones, no importa, ¿eh? Hay para todos, no se apuren. Hay para todos el ransomware. Entonces, lo mismo la rata, como se llama en México, ¿no? La rata ataca mediana, baja y alta clase, ¿no? Entonces, es lo mismo aquí. El impacto para esta persona, este empresario o esta empresa, lo sabemos, mucha gente de mucha lana en México ha sido secuestrado, es que tu patrimonio pues se va de la noche a la mañana a la bancarrota, ¿no? Incluso lo peor de todo es que pues no solamente el trauma de este tipo de ataques a ti como persona, ¿no? Todo lo que pasa durante y después, sino también, tristemente, pues la vida, que es lo más importante que tenemos. Afortunadamente, dentro de todo esto, amigos, y eso es a título personal, si les llega a caer ransomware, tranquilos, al menos no se van a morir. Digo, lo digo en serio, sí es importante y los datos, sí, y vamos a trabajar en eso todas las empresas del mundo, pero también dos pastillitas de, no voy a decir ese nombre, relax, porque al final del día, sí, acabamos todo el esfuerzo, pero tampoco vayan a perder la vida, que es el caso del lado real, ¿eh? Del lado real, pierdes la vida, adiós. Del lado tecnológico, afortunadamente, no es ese último impacto, pero sí, definitivamente, tu negocio queda fuera de operación, ¿no? Entonces, es importante ver el impacto del ransomware. ¿Me sigo? Ok, no, a ver, tenemos aquí Oye, Majo, pero tiene muchas preguntas. ¿Por qué tantas preguntas? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Lo lo estoy que explicando pasa, Dan, es bien? que estás explicando bien, pero somos curiosos. Acuérdate que esto es un Ah, tema ok. que está en boga, esto es un tema de moda, ¿no? Es Calientito, ¿no? la chica de moda, sí. Entonces, pues mira, a ver, nos están preguntando, que esto yo creo que es básico, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas o medios por los cuales podemos ser infectados y cómo nos podemos prevenir, ¿no? Aquí viene, yo creo que mucho platicar bueno, que ahorita nos lo vas a comentar seguramente, pero ingeniería Sí. social, ¿no? El tema de las personas, ¿cómo lo hacemos? Si somos una empresa, ¿cómo podemos empezar a prevenirnos no solo a nivel técnico, ¿no? Tecnológico, ¿cómo nos prevenimos a nivel de educación con nuestro equipo?
Esa me la guardo porque la tengo para dos slides adelantito y la platicamos con mucho gusto. Y ahí viene exactamente cómo prevenir. Ahorita se las platico. Aguántame nada más un slide más, Majo. En ese en particular, ¿tienes alguna otra? O nos seguimos con una trivia que tenemos ahí bien padre. Te guardo esa en dos slides. Ok, no, las otras yo creo que también se están adelantando mucho a los slides. Así. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos la trivia? A ver. Ándale, va. La trivia y después ahora sí ya. Vamos a ver qué tanto sabemos de los impactos que puede tener el ransomware. En su pantalla está apareciendo un cuestionario. Lo único que tienen que hacer es darle clic y vamos a ver los resultados, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es el tiempo promedio que tardan, que nos podemos tardar en recuperar la información después de un ataque? ¿Cuánto creen? ¿De 0 a 7 días? ¿De 1 a 3 semanas? ¿De 3 semanas a 2 meses? ¿De 2 a 6 meses? ¿O más de 6 meses? Ahora, aquí, antes de que voten, espérense tantito, no solamente recuperar la información, pero recuperar también las operaciones. No digamos al 100%, pero ya capaz de volver a empezar a operar como empresa, ¿no? Que viene como de la mano de toda esta parte. Ahora sí, ahí sí. Ahora sí, voten. Listo. Oye, Fau, yo quise votar y no me dejó. Oye, ¿por qué? Dan, tú no puedes, porque tú ya tienes la respuesta correcta. ¿Ah, sí? No, sí, yo tampoco pude votar. Me acaban de enviar estas preguntas, pero bueno. Ok. Ya vamos con 73% de las votaciones, entonces podemos finalizar. Y tenemos otra pregunta que viene en el siguiente slide. Digo, la verdad se lo vi confesando. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de pagar un secuestro? No sé si ese... viene después, Pat. Aquí viene ya los resultados. Sí. Aquí están okay. Ya los resultados de las votaciones. Bueno, muy a ver. Bien, de 2 a 6 meses. Adelante. Bueno, a ver, el 13% nos dice que en 7 días ya podemos estar ahí más o menos de pie, ¿no? El 19% dice que de 1 a 3 semanas, el 21% de 3 semanas a 2 meses, el 28% de 2 a 6 meses y el 19% más de 6 meses. Dan, ¿nos puedes compartir en tu experiencia realmente cuál es el tiempo promedio? Sí, en mi experiencia realmente muy bien acertado. Creo que la mayoría estuvo cerca de ese exactamente, incluso el segundo lugar, y es alrededor de 6 meses. Es lo que te lleva recuperarte un ataque de ransomware, el famosísimo WannaCry que todos vimos. En promedio, ya después de lidiar con toda la información, con toda la operación, es el tiempo promedio que lleva. ¿Hay alguna otra trivia? Sí, tenemos otra pregunta. Okay. A ver, esta está también interesante. ¿Cuál creen ustedes que es el costo promedio de un ataque de ransomware? Aquí es atínenle al precio. Menos de $100, $1,000, $100,000, $1,000,000 o $3,000,000. A ver qué nos contestan, Dan. Sí. Está padre ese negocio, ¿no? Igual nos podemos cambiar a ese lado porque está... nos equivocamos de lado. Son buenas las ganancias, la verdad. No, sí. Dios lo quiere. ¿Cómo vamos, Fau? Llevamos 70% de participación. Todavía alcanzan a votar. Creo que ya. Dejaron de votar. Listo. Entonces la finalizamos. Sí, totalmente. Menos del 1% dijo que menos de $100 o $100, el 7% $1,000, el 42% oscilan entre los $100,000, el 30% $1,000,000 y el 20% $3,000,000. Ahora sí, Dan, cuéntanos, en lo que has visto, ¿realmente cuánto es promedio el costo que tenemos en un ataque de ransomware? Sí, ya les podemos mostrar las respuestas bajo. Como tú bien dices, 6 meses, como habíamos platicado en la parte de la recuperación,
Y en promedio, $11,000 es un promedio, digamos, de todas las empresas grandes y chicas, de recuperación, perdón, de pagar el rescate. Pero también, ojo, como habíamos comentado, todo depende de, y disculpen la expresión, pero depende del sapo, es la pedrada de los atacantes, porque chequen Pemex. Pemex, como todos sabemos, pasó hace alrededor de 3 años y se habla de alrededor de $5,000,000 que exigían a Pemex, ¿no? Entonces, o sea, si ustedes dicen, oye, pues con $11,000 ya salgo, aguas, porque definitivamente los atacantes saben exactamente lo que vale aproximadamente, aproximadamente lo que vale una empresa, y sobre eso es la negociación, ¿no? Y ahí está el caso de Pemex. Se fue todavía, Pemex se fue arriba de lo que teníamos en estadísticas, que era de 3 millones como vieron, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte. Muy bien, seguimos. Afecta a México, ¿no? El caso típico de, bueno, eso no pasa aquí, eso pasa en otros lados. Pues bueno, ya tenemos muchos casos. De hecho, aquí pusimos nada más unos slides rápidos, perdón, unos casos, pero ya es demasiado. Incluso, posiblemente muchos que hoy en día estamos en operaciones en México ya nos ha tocado de ser quititita, Pemex, como sabíamos, caso muy, muy sonado. Banco Inmobiliario de México. Otro caso muy, 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 muy sonado y públicos, ¿eh? Estos no son cuestiones que estamos nosotros aquí sacando a la luz, ¿no? Ya estoy después público. Y como saben, el BIM, el Banco Inmobiliario, pues como si nos dimos cuenta, fue porque de repente liquearon toda la información en el dark web y de esa forma es cuando te das cuenta que no pagaron. Bueno, no pagaron, o tal vez pagaron, y como les digo, pagaron y no pagaron bien, ¿no? Y tal vez no les gustó. La Lotería Nacional, 3 para estatal, banco, y no sé qué será la Lotería Nacional, en qué industria caiga, pero son totalmente diferentes, gobierno puede ser, totalmente diferente, ¿no? Verticales, entonces, industrias, entonces no es así de que yo soy de, no sé, de cementos y no me va a tocar, no, esto retail, ¿no? A todos. Es negocio, es tus datos contra cuánto puedes pagar por ellos. Sí, o sea, los ataques, van a ser a cualquier tipo de industria, cualquier tipo de empresa, ¿no? O sea, incluso si es una empresa pyme, ¿no? Ahorita estaba viendo algunos comentarios en donde decían, depende si somos personas, depende de la industria, yo creo que depende lo que te van a cobrar, pero de todas formas puedes ser atacado si no estás bien protegido, ¿cierto? Y exacto, y viene de la parte del ransomware as a service, que es ya una modalidad que lo que hacen es que levantan, contestando esa pregunta, ¿por qué de repente, no sé si les ha pasado, les dan un amigo, y sobre todo los que somos de seguridad, oye, se me bloqueó mi máquina, ¿me ayudas, por favor? ¿Cómo le hago, no? Y uno dice, oye, ¿pero qué tiene que estar atacando a este pobre amigo dentista, no? O sea, él ni siquiera es un corporativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este ransomware as a service lo que tiene es que hoy en día generan un framework que es un panel en donde tú te suscribes, pagas una renta y te permiten poner tu target y atacarlo. Ya está todo diseñado, la persona que está atacando no tiene ni idea de qué es el malware, cómo se hizo, ellos solamente lo rentan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fue lo que pasó con Colonia Pipeline, que a una persona se le ocurrió atacar al Colonia Pipeline y pegó. Y entonces fue un super hit y la gente incluso de los atacantes salieron diciendo que pues no querían atacar la infraestructura nacional del país porque eran temas más como personales atacando a gente que no era su modo de ataque y no querían afectar a este tipo de personas. Pero eso es lo que pasa. Al tener esas plataformas ransomware as a service, ya cualquier persona sube y no tiene ni idea y ataca y de repente pues le pegó a un doctor o alguien extra. Y volvemos a lo mismo. A ver, ¿qué eres tú? ¿Eres un doctor? No te preocupes, mándame 5,000 pesitos y ya con eso te regreso tus datos, ¿no? ¿Eres un corporativo? ¿Eres un paraestatal? Mándame 5,000,000. O sea, al final es cualquiera, pero definitivamente enfoquémonos a la parte empresarial, que es donde puede tener un impacto, como ya vimos, catastrófico. Perfecto, Dani. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos prevenirlo? Exacto. ¿Se puede hacer algo contra el ransomware? Pues, como todo decimos, ¿no? Está la parte de la prevención y la parte de la reacción. Volvemos a decir esto. La parte del ransomware
ya la parte reactiva ya es demasiado tarde, ya no hay mucho que hacer. Entonces, hay mucho del lado preventivo, ¿no? Del lado preventivo, una de las cuestiones que definitivamente es muy importante son las simulaciones proactivas. Es decir, así como un simulacro, siempre lo digo, de sismo, ¿no? En un simulacro de sismo, pues tú precisamente al hacer el ejercicio vas a encontrar muchísimas cuestiones que no tenías pensadas, te vas a dar cuenta que no sirve el barandal, te vas a dar cuenta que no sirve el elevador, que nadie se ve cómo romper el extinguidor, muchísimas cosas, ¿no? Durante el ejercicio validas todo esto. En del lado de tecnología, pues tus procesos, tu gente y tecnología son evaluados para ver, no tanto si, el impacto, sino qué tan rápido puedes detectar y después qué tan rápido puedes erradicar en caso de que se puedan colar por tu organización, ¿no? Entonces, la parte de la prevención y la detección y reacción lo más pronto posible, te puede fortalecer esos controles de seguridad a través de simulaciones en este tipo de ejercicios, ¿no? Hay muchísimas recomendaciones, ¿no? Ya son hasta hay un cuadrito de 20 recomendaciones que ya todos creo que no las sabemos. El caso muy importante, esto es el respaldo, ¿no? Porque al final del día, todas las empresas, y ojo, fíjense, aquí viene de la mano con lo que decían de, oigan, ¿pueden recuperar mi información? O si tengo la llave, ¿no? Todas las soluciones hoy en día se centran en tu respaldo, ¿no? O sea, es decir, si hoy en día me pegas, ¿qué tan rápido me puedo recuperar? Pues va directamente proporcional con la última vez que hiciste tus respaldos. Si fue hace una hora, pues perdiste una hora de datos. Si fue hace 2 días, si fue hace una semana. Entonces, más o menos la propuesta a las soluciones del ransomware, siendo que no puedes hacer nada una vez que ya tienes, estás infectado, pues es el respaldo para que puedas recuperar tu información, que es lo más valioso. El trancazo ahí va a estar, porque ya tu información ya está con ellos, la van a publicar en línea, ni modo, pero tus operaciones siguen. Si se dan cuenta, el impacto sigue estando muy fuerte, pero al menos tus operaciones como empresa sigues funcionando en ocasiones en los siguientes días y no meses, y no tienes que perder tus operaciones. Al menos algo de lo malo se puede rescatar. Y finalmente, algo que sí quiero nombrar de MetaBizKit, porque les voy a dar una demo, es el Ransomware as a Service, como les decía, ¿no? Es decir, esta simulación proactiva en tu organización en la que se te tira ransomware real para que entonces puedas desde, como comentabas, Majo, desde el método más común que es el spear phishing. El spear phishing es un email dirigido a tus empleados. Saben que una persona de recursos humanos van a abrir doc files, van a abrir office documents porque esa es su chamba, abrir CVs, ¿no? Currículums. Entonces, pues oye, te contacto por LinkedIn, te pido tu correo, te mando mi currículum y ahí entra el ataque. Ojo, no es de que te mande el doc y ya con esto te infecto. Claro, ahí es donde viene la parte preventiva. ¿Cómo estás entrenando tus antivirus, tus CDRs, tu SMTP gateway desde que llega el mensajito al correo electrónico en la nube, ni siquiera a tu máquina? ¿Desde ahí qué protecciones tienes? Entonces es una serie ahí de controles de seguridad que son importantes tener antes de que se pueda prevenir. Y una vez que los tienes, con estas simulaciones, ver que también está tu gente, es decir, tu SOC está activo, tu SOC está viendo los indicators of attacks. Los indicators of attacks son los intentos de ataque a tu organización. No, todavía no están comprometidos, pero te están escaneando, te están mandando spam, te están mandando links de social engineering a tu gente. Esos son indicadores de ataque que se tienen que detectar de forma proactiva antes de que llegue el impacto, ¿no? Tus políticas, tus procesos, cómo actúa tu gente en caso de que hay una llamada, una salida a Siria, a Singapur, a cualquier país. ¿Qué haces con ese callback? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo encuentras? Tu metodología de login, de tu CIEM, tienes una inversión de CIEM carísima y está ahí en el garage parada. Digo, eso no ha pasado en México, eso pasa en otros países, pero ahí queda parada, ¿no? Por meses, ¿no? No correlaciona. Tienes una inversión carísima en los CIEM si no sabes cómo correlacionar los eventos para que lleguen las alertas a tu SOC. Esa cuestión, en ese momento del ejercicio, te das cuenta de, oye, pues sí estuvo el ataque, pero jamás lo vi. ¿Por qué no lo viste? Porque no hubo un ejercicio de correlación antes y no sabíamos ni siquiera
estos indicadores y por ende no lo hubiéramos visto pasar. Lo padre es que es una simulación, ¿no? Ya te despiertas al siguiente día y no pasó nada. Esa es la parte. Y la tecnología. Invertimos mucho, todas las empresas te venden su Zero Day y su Trust, no sé qué, y ya saben, ¿no? Puro bla, 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 porque son vendedores. Pero la única forma de probar tu tecnología es activamente mandándole ataques reales de malware, señor. No, eso no es un spear phishing que le mandas un link. Le diste el link, sí, palomita, ya pasaste. No. Mándale ransomware real a tus sistemas informáticos, prueba tu tecnología y entonces regrésate con la gente que te vendió ese súper tecnología carísima. Y ahora sí, oye, me prometes 100% de detección en Zero Days y ve tu falla, ¿no? Evalúas a tu tecnología de forma proactiva. Entonces, aquí quiero darles una demo. No sé si antes tienes alguna preguntita, Majo. Sí, ¿cada cuándo nos recomiendas que hagamos este tipo de ejercicios, Sam? Bueno, normalmente, y es by the book, son 2 veces al año, pero también es muy importante qué tan rápido cambia tu tecnología. O sea, si de repente hacemos un ejercicio en enero y tú hiciste un cambio de tecnología, que cambiaron tus componentes, cambiaste, por ejemplo, DDR, cambiaste de solución de proveedor de SOC, cambiaste de incluso de consultores que te están haciendo el pen testing, porque, ojo, aquí este servicio de ransomware as a service no es un pen testing, es bien importante mencionar, no es ver si eres vulnerable. Asumimos que eres vulnerable y vemos qué tan rápido puedes reaccionar a un ataque como ransomware. Esa es la gran diferencia, ¿eh? Pen testing es, te ataco y veo que eres vulnerable. El ransomware as a service, estas simulaciones que se hacen con MetaVisQ, es más de, ok, vamos a asumir que ya es inminente el ataque. ¿Qué tan rápido tu gente, tu proceso de tecnología puede reaccionar hacia un ataque inminente, ¿no? Entonces, estos cambios tecnológicos, estos cambios de gente, rotación de tu personal, se te fue tu chief security officer, vienen nuevas políticas, toda esta cuestión también impacta en qué tan rápido puede ser el siguiente check, pero definitivamente 2 veces al año y si hay cambios, como comento, debe de ser un poquito más rápido, ¿no? Porque ya tu gente está mal parada, ya hay nueva gente que acaba de llegar, ya hay nueva tecnología que no has probado, todo eso es importante checarlo, ¿no? Padrísimo, Dan. Pues bueno, a ver, vamos a ver el demo. Bueno, vamos a ver esta demo. Esta demo es el Ransomware as a Service que corre el equipo de Ocelot, de MetaVisQ, y lo que estamos viendo es un ejercicio tal cual como se da en la vida real del equipo. Del lado izquierdo es la máquina de la víctima, del lado inferior derecho es la máquina, el C2. Para la gente técnica, el C2 es el servidor de los atacantes que ocupan en todo el tipo de este tipo de ataques a nivel mundial. Se hace obviamente una réplica exacta, se hace reversing del malware y se replica el ransomware en casa. El Ryuk, Rebel y todo ese tipo de ransomware se crea en casa, en el laboratorio, de forma controlada, para que entonces, por ejemplo, no te borremos el shadow copy para que no tengas un respaldo. O sea, cosas maliciosas como esas no se hacen, pero definitivamente todo el ejercicio de locking y de inscripción de los datos se hace, y obviamente con en comunicación con el cliente para ver qué quitamos y qué ponemos, ¿no? Siempre hay un alcance bien definido. Entonces, lo que inicia el ataque, voy a ir pausando el video, pero aquí le damos play. Lo que vamos a empezar a ver es cómo del lado inferior derecho empieza a generarse la campaña del lado de los atacantes, y lo que van a empezar a generar es el escenario número uno, que en este caso es un ransom. Lo que van a hacer es, ahí ven, por ejemplo, se inicia el servidor, se inicia Salinas es el rat o la rata, no sé por qué le pusieron ese nombre, pero bueno, es esa parte. Ya que lanzan, lo que hace el framework es que lanzan, hay un correo electrónico, típico correo electrónico de ingeniería social. En este caso es para recursos humanos, pero pues puede ser para muchísimos escenarios, ¿no? Obviamente se maneja muchos escenarios. Y te digo, oye, pues aquí está mi currículum, por favor, chécalo. Este currículum viene con password protegido. Aquí si la ingeniería social funciona, el password protegido quiere decir que ya nadie te va a ver en este escenario, ¿no? Déjenme, les pongo una pausita aquí, tantito. Aquí lo que pasa es que llega un correo electrónico, viene con password, yo te digo que, oye, fíjate que el currículum pues es súper sensible, no lo compartas con nadie, bla, 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 y viene con password. Social Engineering, si cae, solo por tener ese password no te puedes escanear ni el sandbox, no te puedes escanear el antivirus, nadie. Llega directo al file system, directito.
¿Y por qué? Porque obviamente una solución de seguridad no te va a bloquear un paso protegido. Imagínense que si les bloquean un documento protegido, estás ahora afectando la funcionalidad normal de muchos que le ponen password a sus documentos. No pueden hacerlo, ¿no? Entonces, en este ejercicio, escenario 1 de 20, llegó con password protegido, llega al disco duro, y en este momento, la de recursos humanos le va a poner el password que le dijo el atacante que traía, y ahora, a la hora de ponerlo, en este momento es donde empieza. Ya fíjense, en este momento ya checamos social engineering, ya checamos si la persona abre o no abre el documento, ya estamos ahí viendo la parte del security awareness, muy importante. Y en este segundo paso, en cuanto le pongan el password, vamos a checar tu tecnología. Ahora aquí ya estamos a la merced de tu tecnología, ¿no? ¿Qué tan eficiente es tu EDR, tu antivirus, tu IPS, tu IDS, lo que sea? Aquí es donde se va a ver realmente, ¿no? Y de aquí hay muchas variantes para obviamente ver, jugar con muchas técnicas de infección, ¿no? Entonces, aquí la víctima le pone el password, le da OK, y lo que va a pasar aquí es que se abre el documento. Segundo engaño, aquí lo que se hace es que... Ay, espérame, un poquito adelante. Espérame, ya me adelanté tantito. Por aquí, más o menos. Un tantito. Ahí está. Aquí. Aquí el segundo engaño que se le da a la víctima es este documento en particular, este escenario trae una macro. Que por cierto, ustedes van a decir, oye, ¿cómo crees que con una macro no inventes? Eso no funciona, señores. Es súper efectivo y es lo más efectivo hoy en día. Y el grupo Drydex ruso, de hecho, que está desde 2014 y que es un dolor de cabeza, siguen siendo exitosos porque se basan en ingeniería social. Se basan en ingeniería social para activar las macros también. La macro viene desactivada, pero son válidas, todos ocupan macros, ¿no? Los de finanzas, son válidas, pero tú tienes que activarla manualmente. Pues aquí viene el segundo engaño, en donde se le hace pensar, por ejemplo, al de recursos humanos, que el documento está protegido. Ese cuadrito azul que ven ahí es válido, es de Office, es real. Perdón, es real ese feature, no es real la imagen que pusimos aquí, porque esto realmente es una imagen que no es realmente, no está bloqueado. Entonces se le hace pensar al de recursos humanos, con el objetivo de que le decimos, oye, dale clic ahí donde dice Enable Editing para que puedas ver mi currículum y con esto activan la macro, ¿no? Entonces ahí, cuando le dan Enable Editing, se va a activar la macro y lo que sigue es tal cual. Se ejecuta la macro va a descargar un RAT, Remote Administration Tool, que es un malware que controla tu equipo. Ese malware que controla tu equipo, lo primero que va a hacer, va a enviar de regreso información del equipo. Ahorita lo vamos a ver en la parte inferior derecha. Esa información que va a enviar del equipo le permite al atacante, y esto es súper real, y de hecho es algo que hacen todos los atacantes, primero antes de infectarte, van a sacar información de tu equipo y van a comprobar si tú no eres un sandbox, si tú no eres una máquina de un researcher. Le voy a poner pausa. Esta parte que ven ahí en amarillo es los documentos, los archivos, el software instalado en el equipo. Obviamente se cortó porque es mucha información, pero es lo primero que hacen, ¿no? Mandan la información atrás y dicen, y entonces esa información que llega al atacante les permite a ellos saber si este es un sandbox de alguna solución, si es un researcher o si en verdad es la laptop de la víctima de la empresa. Después de esto incluso es el siguiente paso es manual por los atacantes, porque ellos en verdad quieren infectar solamente a la gente que es real y no mandar el malware a un analista para que puedan ver cómo funciona, ¿no? Entonces ahí ya se mandó la información en amarillo. En esta demo se supone que ya se confirma y se dan cuenta, cambió. No sé si vieron esta parte, se lo regreso para que la vean. Ahí está, antes de ejecutar el malware y después vieron. Aquí está antes de ejecutar el ransomware. Ya se descargó la máquina. Lo que hace este caso que es, me parece que es DarkSide. No me acuerdo, creo que es DarkSide. Ahí aparece. Lo que hace es que cambia el fondo de pantalla. Van a ver cómo cambia el fondo de pantalla. Todos estos documentos de Word que están en el desktop los van a encriptar. Y el Regis desagrega el ROM key. Todo lo que se encripta con el algoritmo de encripción real del malware, porque son indicadores reales para que se puedan reproducir. Y entonces, como vemos ahí, se ejecuta el malware. Y al bloquear la pantalla, ponen un mensajito ahí de descripción y bloquea el equipo en este caso. Por ejemplo, ahí no se alcanza a ver en el video, pero está ahí el mouse queriendo darle clic en todos lados. Ya no se puede, está bloqueado. Ya en este momento pasa el mensajito famoso de, pues ahí está el Bitcoin, van a meter tu información.
y tus datos pues ya los tengo yo, así que ya es demasiado tarde. Entonces, en la última parte de esta demo, esto es obviamente es donde terminaría, la última parte de la demo, que también está muy padre, es la parte de la limpieza. Ok, hicimos el ejercicio, está padrísimo, pero ahora regresame a mi equipo como estaba, ¿no? Porque es un ejercicio. Entonces, aquí también, como se controla totalmente el ransomware, se le puede indicar del lado inferior derecho, decirle, ahí está esperando a la información del RAT que está corriendo. En el momento que le digamos yes, va a decir, ok, entonces ya límpiame el equipo y van a ver cómo se restaura todo, como estuviera exactamente igual que antes del ejercicio, todos felices y contentos, y no pasó nada en este equipo, ¿no? Entonces ahí ya se restaura, dijimos que yes, entonces ya se limpia el equipo como estaba totalmente antes. No se suelta información, porque tampoco es cuestión de comprometer esta parte. Bueno, prácticamente esa es la demo de un ransomware service, que me parece fantástico. No es un pitch de sales, pero sí es importante que vean cómo es un ejercicio de estos. Y yo nada más conozco a MetaBiscuit que lo hace, no conozco a otro, pero ese es un ejercicio de ransomware service. La única diferencia entre este ejercicio de ransomware service y la de un atacante es que no se cobran los $5 millones. Es la única diferencia, mis queridísimos ejecutivos. Perfecto. Y te liberamos tus equipos, ¿no? Es correcto. Haremos el máximo esfuerzo. Sí, claro. No. Bueno, en el ejercicio del ransomware. Estás haciendo la prueba y tú dejas tus equipos. Claro. Ya me parece mejor. Claro. Buen punto. Aquí los liberamos. Aquí si no es de que ahí los dejamos para sí. Ok, perfecto. Fau, no sé si podemos pasar al... Veo muchas preguntas, ¿no? Sí. Tenemos muchas preguntas, tanto en el chat como en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, creo que podemos aprovechar estos 10 minutos que nos quedan para pasar a ellas. Ok, perfecto. Bueno, a ver, vamos a elegir aquí algunas. Veamos. Tenemos aquí, ok, algo que casi siempre nos han preguntado los clientes es, ¿hay forma de rastrear el pago que se hace por el rescate? Y había otra pregunta que decía, ¿cuál es la forma de hacer este pago? Obviamente siempre te lo piden en bitcoins, pero uno, ¿cuál es la forma de hacerlo? Y dos, ¿si esto se puede rastrear, Dan? Sí, no se puede rastrear. A mí, o sea, sí hay técnicas, pero es muy difícil. Y realmente es la razón por la que lo hacen por Bitcoin es que, porque Bitcoin por diseño es anónimo. Entonces, ¿qué quiero decir que es anónimo? Que no es de que depositaste. ¿Quién depositó? Ah, pues Juan Pérez. Oye, a ver, Juan Pérez, ¿por qué le depositaste? Y ve por Juan Pérez. En Bitcoin todo es virtual y todo es hashes. Y entonces no hay un link de tu wallet virtual hacia atrás. En pocas palabras, para no irnos muy técnico, tú no puedes de un dinero que cayó saber quién lo depositó, ¿no? Entonces, porque lo que sí vemos es el wallet y tú puedes ir a internet, llámese Ethereum, llámese Bitcoin, el tipo de criptomoneda que estén utilizando, sí puedes ver ahí dónde depositó. El problema es que de ahí hacia atrás no es posible y por eso es que los atacantes ocupan Bitcoin, ¿no? Para sus pagos. Ok, aquí hay otra pregunta interesante. Todas las empresas que han sido atacadas, ¿cómo es que recuperaron su información, ¿no? ¿Eso es después o es antes del ataque? ¿Qué sucede ahí? Bueno, no todas, desafortunadamente, de hecho la gran mayoría... Hay otra estadística por ahí, que la gran mayoría no paga el rescate porque pues es muchísima lana en muchas ocasiones, ¿no? Entonces prefieren, ¿sabes qué? Pues ya ni modo que se lique. ¿Y cuál fue la pregunta? Perdón, es que este viejito se me olvida muy rápido. Que sí, que cómo pudieron estas empresas atacadas recuperar su información. O sea, ¿fue como prevención o fue ya después de que los atacaron? Okay. Sí, exacto. Hay de dos, ¿no? O sea, está la parte preventiva, que ellos pudieron recuperar su información de acuerdo a estas soluciones de respaldo que están en la nube. Esa es la más efectiva, ¿no? Porque ahí no dependes del atacante y aparte no contribuyes. Porque también es recomendado no pagar, como todos decimos, ¿no? O sea, no pagues un celular en la calle porque es tristemente otra persona. Contribuyes a que los atacantes sigan robando. En este caso, pues, si es tu información y si tú tienes una forma de prevención, pues no les das lana a los atacantes, que es lo ideal, entonces ese negocio va a morir.
Pero la gran mayoría es en esa parte preventiva, obviamente los que hacen la chamba preventiva, pero definitivamente está al otro lado que también se da el pago y se recupera su información antes de liquearla. Lo que pasa es que te dan alrededor de 48 horas para que puedas pagar. Hay negociaciones en cuanto a cuánto voy a pagar, si no tanto. Es increíble, es como un secuestro tal cual. Y sí, al final del tiempo deciden liquear si es que no has pagado, ¿no? Pero muchas empresas sí pagan definitivamente y es conocido. Es público que las empresas pagan para recuperar su información, las que tienen la lana. Ok, aquí hay otra. ¿Cómo eligen los ciberdelincuentes a quién atacar con un ransomware? ¿Cómo identifican qué organización es vulnerable? ¿Esto es aleatorio, Dan? ¿Si los eligen? ¿Si los estudian? ¿Cómo le hacen a estos grupos? Sí, antes y los de high profile, ¿no? Los high profile, los que le van a pegar a un banco, los que le van a pegar al gobierno, a estas entidades, esos son high profile. Esas personas te estudian perfectamente y saben por qué te están pegando. Tristemente, como comentaba con el ransomware as a service, es que ya se ha dispersado, ¿no? Ya no es algo que nada más es targeted, sino que a tener estas plataformas en las que yo me suscribo y puedo darle clic al dominio telerisa punto no sé qué, chin, me van a atacar. Entonces ya pierdes el control, ¿no? Entonces, yo lo separaría en dos. Están esos high profile que siguen ahí, que son los más exitosos, y están todos estos grupos nigerianos y de este grupo que están pagando por estos servicios de ransomware as a service, que también lo hacen. Entonces, la conclusión es que ya no es como antes, de que pues, nada más son los high profile que tienen mucha lana, sino que ya ahora ya es totalmente abierto y dependiendo del tamaño, es lo que te van a cobrar. Y al final del día, el número de empleados que tienes, la tecnología que tienes hoy en día invertida, los negocios que haces, todas las empresas lo hacen público, ¿no? Porque es parte de ti, es parte de cerrar un contrato con alguien, de invertir en infraestructura, todo eso ya es público hoy en día y lo agarran ellos de esa forma para tener una idea de más o menos en dónde andas en presupuesto. Ok, mira, aquí hay una muy buena que habla de algo importante, que es la respuesta ante incidentes. Dice, ¿cuáles serían las principales recomendaciones de actuación cuando ya hemos sido víctimas de ransomware y no se cuenta con respaldo de información? ¿Qué hago? Ya estoy aquí ya estoy emproblemado, Dan. ¿Qué haría? Bueno, para empezar, yo no soy de respuesta a incidentes, ¿no? O sea, les voy a dar el mejor esfuerzo, pero yo no soy de respuesta a incidentes. Pues definitivamente lo primero que tienes que hacer es pues, lo que se hace en forense, ¿no? Tú tienes que llegar y tienes que detener, ¿no? Se dice que lo primerito que llegas en el momento de que estás en el lugar es cómo contienes, ¿no? Es decir, ¿dónde está el problema para detenerlo, que no se siga expandiendo, ¿no? Y lo clásico que se hace es obviamente tomar una muestra, porque lo que tú quieres como empresa es saber por dónde llegó, cómo infectó y qué se llevó, ¿no? Esos tres puntos, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Cuál fue el impacto? ¿Y qué se está llevando a mi empresa? Esa es la partecita del forense donde vienen con una imagen de tu disco, se la llevan y lo menos volátil que sea, como sabemos, lo más importante para tener esa información, ¿no? Ese es el lado de inmediato, ¿no? Pero después de eso, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, al final del día, eso te va a ayudar a saber ¿cuál fue el ransomware, asumiendo que no es fileless, esto es que no es ransomware que vive en memoria, porque si es un ransomware que vive en memoria, en cuanto tú apagas la máquina, ya no lo ves, ¿no? Pero asumiendo que no es memory fileless, o sea, que vive en la memoria, puedes tener definitivamente una empresa que te ayude a entender, oye, ¿por dónde llegó? ¿Qué fue lo que burló? ¿Cuáles de mis controles fallaron? ¿Y qué se llevaron? Pero de eso, a recuperar tu información, olvida. Y eso ya es game over. Y se los firmo, y si alguien tiene aquí una empresa que, bueno, no les voy a decir esto, pero ya, o sea, ransomware se mira aparte, no es el clásico ataque que vas a ir y vas a recuperar tu información. Ransomware, te encriptan, game over, ya no puedes hacer nada más que entender qué pasó y empezar a ver si o pagas el rescate o tienes una solución preventiva que te permita recuperar tu información, y olvídate la información que ya va a estar liqueada en 2 meses, ¿eh? Esa información que tú tienes en tu nube va a ser liqueada en 2 meses. Tantán. Eso ya está el golpe. Solamente vas a tener que recuperar tu operación. No te quedas parado debido a la prevención. Puedes seguir tu negocio. Por eso es que es bien importante tratar, en la medida de lo posible, de prevenir con ejercicios antes de que pase. Porque si no, ya es demasiado tarde. Y respaldos, ¿no? Que es muy, muy importante tener los respaldos. Los respaldos que lo he mencionado es lo mejor. Todo el tiempo. Eso es
Eso es. Aquí tenemos una pregunta, ¿no? ¿Alguien dentro de una empresa puede implantar malware? ¿Cómo podemos minimizar este tipo de amenazas internas? Que sucede mucho, ¿no, Dan? A veces creemos que es solo externo, pero muchas veces el problema también está in-house. No, y de hecho, el insider es el más común, más que el outsider, ¿no? O sea, es decir, si en estadísticas, el ataque viene adentro, no de afuera. Y lo vemos en muchos escenarios, ¿no? Y aquí lo que yo siempre recomiendo es este concepto del menor privilegio y del need to know. Es decir, que tienes que tener bien identificado los roles de tu gente para saber qué hace quién y a qué nivel. Esto es, ¿por qué tienen que tener todos acceso al servidor X cuando ese servidor es solamente de desarrollo, solamente tu gente de desarrollo? Y dentro de tu gente de desarrollo habrá solamente 3 de ellos que pueden escribir, y dentro de ellos tal vez va a haber un administrador que va a ser el único que tiene acceso a un acceso remoto al servidor. O sea, vamos, nos vamos agregando si ustedes quieren, pero ese concepto de need to know, que es de qué es lo mínimo necesario que tienes que hacer para hacer tu chamba, y segundo, el menor privilegio para hacerla, es fundamental. Porque, y cierro con la parte del login. De todo esto que les cuento, también con el login. Tienes al mismo usuario admin conectándose al servidor al servidor remoto. ¿Pasa algo? ¿Quién fue? Pues admin. ¿Y quién es admin, no? Entonces, esta cuestión, need to know, que es exactamente hacer lo que necesitas hacer y no más. Menor privilegio, hacerlo no con los privilegios de administrador dentro de un equipo para que tengas control de muchas otras cosas. Y la parte del login, que es muy importante, para que puedas saber exactamente qué está pasando en todo momento. Y cierro con otra más, el control de acceso. El control de acceso es muy importante porque tú necesitas saber cuando alguien va a tener un acceso a un servidor, quién lo autorizó y qué perfil le dio, ¿no? Porque entonces, oye, de repente Juan de las Pitas ya tiene acceso al administrador. ¿Quién le dio ese acceso? ¿Hay un control de cambios para los accesos a servidores? Entonces, esa parte, así, esos 4 puntitos te pueden ayudar muchísimo a la parte de que el insider pueda en un momento dado tener un malware, ¿no? Dentro de la... Y hay muchísimas cosas. O sea, es un mundo de obviamente, no un mundo, perdón, pero es un set de recomendaciones, pero esas son las que me vienen ahorita a la mente. Pero muy importante hay seguirlas, ¿no? Yo iba a decir otra cosa ahí de los insiders, pero la parte, por ejemplo, de esta cuestión física, ¿no? Esta cuestión de poder insertar un USB, que es también muy común dentro de los equipos, bloquear ahí los equipos para que no puedas conectar cualquier USB a los mismos, seguridad física al entrar a tu edificio. Sabemos que, por ejemplo, los ataques físicos a nivel internacional son los más conocidos de cómo se han infiltrado a las plantas nucleares, por ejemplo, ¿no? Hay opciones que no hay otra, más que tiene que ser el ataque físico. Entonces, esos ejercicios creo que pueden ayudar mucho a prevenir este tipo de ataques y de implantar el mal. Pues padrísimo, muchas gracias, Dan. Tenemos muchas más preguntas, pero bueno, haremos ahí una recopilación y estaremos ahí, si nos comparten sus correos, los estaremos contactando para poder contestar las preguntas, y ahí vi algunos datos que nos estaban pidiendo, con mucho gusto se los mandamos. Pues Fau, nada más nos queda agradecerles el tiempo, gracias por conectarse, no sé si quieras dejar un mensaje adicional. Sí, muchas gracias, gracias Majo, gracias Dan, y nada más a la audiencia recordarles que mañana tenemos nuestro 7º módulo sobre ciberseguridad en el sector financiero para que nos acompañen, va a ser igual a las 10 de la mañana. Y bueno, como dijiste Majo, las preguntas que hicieron, nosotros les contactamos para darles seguimiento y agradecerles a ti y a Dan y pues MetaBizQ HCBC, en verdad, muchas gracias por todo. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, excelente día. Gracias.